allí abandonada, la serpiente empezó a cambiar. Su sangre mágica enloqueció. Creció espuma en su boca y sobre el pasto cayó, marchitándolo con un rocío tan dulce y venenoso. Sus ojos fijos en la tortura, un lóbrego tormento, cálidos, espejados y abiertos, con las pestañas ardiendo, lanzaban luces y chispas sin una lágrima refrescante. Todos los colores encendidos en todo su cuerpo se retorcían convulsos con un dolor escarlata. Un profundo ámbar volcánico ocupó el espacio de toda la suave gracia lunar de su cuerpo, y como la lava arrasa la pradera, arruinó su plateada cota de malla y dorado manto, oscureció todas sus pecas, sus manchas y rayas, eclipsó sus lunas, arrasó con sus estrellas, y en pocos momentos fue despojada de todos sus zafiros, esmeraldas y amatistas, sus brillantes rubíes, de todos ellos privada. Todavía brillaba su corona, que se deshizo, también ella se derritió y desapareció repentinamente. Y en el aire, su nueva voz, sonando suave como un laúd, llamó: Lucio, gentil Lucio. Abandonada en lo alto, con las brillantes tinieblas, entre la blancura de los montes, sus palabras se deshicieron, y los bosques de Creta no volvieron a escucharla nunca más. Lamia, un poema de John Keats. Averoña, la siniestra y oscura región inspirada en la Auvernia francesa que Clark Ashton Smith utilizó en sus relatos como parte de un universo fantástico y terrible. Una tierra plagada de brujos y criaturas de pesadilla, hogar del infame Gaspard du Nord, el mago que tradujo el libro de Ibon al francés normando. En la antigüedad, Averoigne fue colonizado por el clan Averones, que estableció allí una serie de asentamientos, muchos de los cuales fueron fortificados con la llegada del Imperio Romano. En la expansión del cristianismo, se establecieron muchas iglesias y monasterios entre las ruinas de los templos druídicos. La más grande de ellas fue la Gran Catedral de Bion, culminada en el 1138. Esta portentosa ciudad amurallada, el camino principal que recorre la región, se convirtieron en un lugar de leyendas y mitos oscuros, a través de los cuales discurre el espeso y oscuro bosque que cubre toda la provincia. Por allí se escucha el rumor del río Isoil, donde fluye desde las montañas en la parte norte de la provincia para desembocar en los pantanos del sur. Ruinas embrujadas, castillos y fortalezas maldecidos con terribles leyendas, entidades primigenias procedentes de planos feéricos y del país de los muertos. Justo aquí es donde viajaremos esta noche, amigos, para conocer uno de los clásicos vampíricos más aclamados del maestro Clark Ashton Smith. Acomódense, pues, en su cubil favorito. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para asistir a la siniestra y oscura cita en Averoigne. Thank you.
De camino a Bions, por el sendero cubierto de hojas que atravesaba los bosques de Averón, Gerard de Lauton meditaba sobre las rimas de una nueva balada que estaba componiendo en honor de Floret. Pero más que en la balada, sus verdaderos pensamientos se centraban en sí mismo, sobre todo desde que se había puesto en marcha para encontrarse con Floret, a quien había prometido una cita entre robles y hayas, como había hecho tantas otras veces con las campesinas de la región. Su amor estaba en esa fase en que incluso para un trovador profesional se sentía más cautivo de la ensoñación que de la inspiración. Continuamente pensaba en situaciones que iban más allá del intercambio de palabras amorosas. Los árboles y los prados habían adquirido el fresco esplendor de la primavera. La hierba estaba salpicada de flores azules, blancas y amarillas, como bordadas artísticamente. Junto al camino discurría un arroyuelo cristalino cuyo murmullo remitía al delicioso parloteo de ondinas bajo las aguas. El aire, acunado por los rayos del sol, llegaba en bocanadas de juventud y aventura, y los deseos que emanaban del corazón de Gerard semejaban mezclarse con la mística de la balsamina silvestre. Gerard era un trovador cuya juventud y numerosas peripecias le habían reportado fama considerable. Siguiendo la costumbre de su oficio, vagaba de corte en corte, de castillo en castillo. En aquellos días era el invitado del conde de La Fresne, cuya elevada fortaleza dominaba más de la mitad de los bosques circundantes. Un día, cuando visitaba Bions, singular ciudad catedralicia muy próxima al bosque de Averón, el trovador vio a Floret, hija de un adinerado mercero que se llamaba Guillaume Cochin. Y aunque parezca extraño, se enamoró sinceramente de la joven, más de lo que suele ser común entre personas de su talante y oficio. Se las arregló, pues, para revelarle sus sentimientos. Y así, tras un mes a base de cartas de amor, baladas y encuentros furtivos mediados por una alcahueta, ella concertó una cita silvestre aprovechando que su padre debía ausentarse. Escoltada por una dama de compañía y un sirviente, a primera hora de la tarde debía salir de Bions para encontrarse con Gerard bajo una haya enorme y anciana. Una vez allí, los sirvientes debían retirarse discretamente para que los amantes pudieran estar solos. Era poco probable que alguien los viera o importunase. El tupido e inmemorial bosque tenía muy mala fama entre los campesinos. En algún lugar yacían las ruinas del derruido y encantado castillo de Fosflams. Asimismo, había una doble tumba sin consagrar, en la que el señor Hugh du Malinbois y su castellana, célebre por sus prácticas de brujería, estaban enterrados desde hacía más de 200 años. Circulaban leyendas espeluznantes en torno a sus figuras y espectros. Había historias de hombres lobo y duendes, de hadas, demonios y vampiros que infestaban a Averón. Gerard había prestado poca atención a aquellos rumores y consideraba improbable que tales engendros osaran aparecérsele a plena luz del día. La alocada Floret también era del mismo parecer. Ahora bien, para que los criados la acompañasen, había sido necesario prometerles una sustanciosa recompensa, ya que ellos si creían plenamente en las supersticiones de la comarca. Pero Gerard se había olvidado por completo de las siniestras leyendas de Averón. Aceleró su marcha por el sendero moteado por los rayos del sol que se filtraban entre las enramadas. Estaba a solo un recodo del punto de encuentro. El corazón le latía con desenfreno y emoción al preguntarse si Floret ya lo estaría esperando. Desistió de seguir componiendo la balada. En las 3 millas recorridas desde La Fresne, se había quedado a mitad de esbozar la primera estrofa. Aquellos pensamientos propios de un joven enamorado e impaciente fueron interrumpidos por un horrible grito, nacido de la repulsa y el terror más intensos. Un grito que parecía proceder de la verde calma de los pinos que se alzaban junto al sendero. Sorprendido, escrutó las gruesas ramas,
y cuando se restableció el silencio, percibió el son de pasos amortiguados y apresurados y el correteo de varios cuerpos. Volvió a oírlo, inconfundiblemente proferido por una mujer que se encontraba en peligro. Aflojó las correas de la daga envainada y, empuñando con decisión un largo garrote de carpe para protegerse de las víboras que, se decía, acechaban en los bosques de Averón, se internó sin demora ni indecisión entre los troncos de denso follaje. En un pequeño claro abierto más allá de los árboles, descubrió a una mujer que pugnaba por zafarse de tres rufianes excepcionalmente brutales y malvados. A pesar de las circunstancias, Gerard se dio cuenta de que jamás los había visto en su vida. La mujer, ataviada con una toga esmeralda como el verde de sus ojos, manifestaba en el rostro la palidez de las cosas muertas, una belleza sobrenatural, y sus labios lucían el carmesí intenso de la sangre joven. Por su parte, los hombres eran oscuros como sarracenos. Sus ojos, ardientes brasas bajo las cejas, tupidas y gruesas como las cerdas de una bestia. Sus pies guardaban una forma muy peculiar. Y sin embargo, Gerard no reparó en aquel hecho hasta mucho después, cuando recordó que aunque se movían con agilidad pasmosa, exhibían una extraña deformidad. Por algún inexplicable motivo, nunca fue capaz de rememorar cómo iban vestidos. La mujer le dirigió una mirada suplicante nada más reparar en él. Los agresores, en cambio, parecieron no prestarle atención. Sin embargo, la peluda mano de uno de ellos aprisionó las de la mujer, que en vano intentaba huir junto al hombre que venía a salvarla. Enarbolando el garrote, Gerard se precipitó contra los villanos. Asestó tal golpe sobre la cabeza del que estaba más cerca que debería haberlo tumbado. Sin embargo, el palo solo hendió el aire y Gerard hizo grandes esfuerzos por mantener el equilibrio. Desconcertado y sin entender nada, se dio cuenta de que el barullo de las figuras se había desvanecido por completo. Los tres hombres habían desaparecido, pero en medio de las ramas de un alto pino alejado del claro, las pálidas facciones de la mujer, antes de fundirse en la espesura, por un instante le sonrieron con tenue, casi imperceptible malicia. Se hizo la luz en Gerard, y mientras se persignaba, un fuerte estremecimiento le recorrió el cuerpo. Fantasmas o demonios lo habrían engañado, sin duda con maléficos propósitos. Había sido objeto de algún extraño encantamiento. Todo aquello tenía que ver con las sombrías leyendas de los bosques de Averón. Retrocedió sus pasos hasta el sendero. Sin embargo, cuando pensó que estaba de nuevo en el punto donde había oído los gritos, el sendero ya no existía. Tampoco reconoció ni vio nada que le recordase un solo rasgo del bosque. El follaje ya no era de un verde intenso, sino lúgubre. Los árboles presentaban las trazas propias de los cipreses, o eran presa del decaimiento otoñal, o de su muerte definitiva. En lugar de aguas cantarinas, había una laguna de aguas oscuras y espesas como sangre coagulada, sin que en ellas se reflejasen las oscuras juncias otoñales, o los troncos de las mimbreras que se retorcían en las márgenes. Gerard tenía la plena convicción de padecer un malvado encantamiento. El precio de atender a la llamada de auxilio había sido terminar atrapado por un hechizo, atraído hacia el centro de su influjo. Ignoraba qué clase de poderes brujescos o demoníacos lo habían elegido como víctima. No obstante, estaba seguro de que acechaban fuerzas sobrenaturales. Asió con firmeza el garrote de carpe y mientras intentaba descubrir indicios tangibles de una maligna presencia, se encomendó a todos los santos que conocía. Imperaba la más absoluta desolación. El entorno era lugar propicio para una reunión entre cadáveres y demonios. Nada se movía, ni una sola hoja caía, ni un solo murmullo de ramas movidas por el viento, ni un solo trino de pájaro ni zumbido de abejas, ni un solo borboteo de agua. Parecía como si el sol
jamás se hubiese alzado sobre aquellos cielos mortecinos. La luz diurna brillaba débilmente, sin matices ni variaciones, sin claros ni oscuros. Gerard escrutó aquel entorno con suma atención. Cuanto más se fijaba, más aumentaba su intranquilidad. A cada mirada descubría algo inquietante. En el bosque se movían unas luces que, si las observaba con atención, huían como espejismos. Sobre la laguna se dibujaban rostros que aparecían y desaparecían cual burbujas con vida propia antes de poder discernir sus rasgos. Y al escudriñar todo el lago, se preguntó por qué hasta entonces no había visto aquel castillo con tantas torretas de piedra vetustas cuyas murallas se asentaban cerca de las aguas estancadas. Tan gris y desgastado lo vio que semejaba haber permanecido de aquella guisa durante incontables eras entre aguas putrefactas y cielos gangrenados. Era más antiguo que el mundo, anterior a la luz, coetáneo del miedo y la oscuridad. En él habitaba y se extendía un terror inmaterial que se intuía en sus bastiones. No se apreciaban indicios de que estuviese habitado, ni en las torretas ni en la torre del homenaje ondeaban banderas o estandartes, pero Gerard tenía la certeza de que una voz le hubiera advertido con total nitidez que allí se encontraba el origen de la brujería de la que era víctima. Le envolvió un pánico creciente. Creyó notar el batir de unas alas malignas, el murmullo de amenazas y conjuras demoníacas. Se dio la vuelta y a carretera tendida se zambulló en la fúnebre maleza. En medio de su azoramiento, en pleno camino, pensó de nuevo en Floret. Se preguntó si lo estaría guardando en el punto de encuentro o si ella y su séquito también habrían sido atraídos hacia aquel reino de enfermizas fantasías y estarían atrapados con él. Volvió a elevar sus plegarias. Imploró a los santos que velasen tanto por ella como por él mismo. La floresta se había convertido en un cúmulo de desconciertos y misterios. El sendero carecía de rasgos distintivos o de huellas de animales. Los oscuros cipreses, los moribundos árboles otoñales, eran cada vez más espesos, como si una perversa voluntad los aunase para impedirle la huida. Las ramas eran brazos implacables que procuraban por todos los medios cerrarle el paso. Gerard habría jurado que sentía cómo se le enroscaban con el vigor y la suavidad de las cosas vivas. Se resistió con todas sus fuerzas al borde de la locura y le pareció oír el chasquido de una carcajada mefistofélica que se mofaba de sus denuedos. Por fin, con un respingo de alivio, dio con una especie de camino forestal. Se internó en él y corrió como alma que lleva el diablo. Y al cabo de poco tiempo se topó con las orillas de la laguna y sobre las impávidas aguas divisó las altas torres del castillo intemporal. Volvió a dar la vuelta, a fundirse con la espesura, y de nuevo, tras peripecias parecidas, sus pasos lo llevaron a la laguna. Abatido, sintiéndose botín de lo inevitable, se resignó, abandonó cualquier tentativa de huida. Tenía totalmente embotado el entendimiento, afligido como por el designio de una voluntad superior que le anulaba cualquier atisbo de minúscula oposición, incapaz de resistirse. Una asoladora y aborrecible coacción lo empujó por la orilla de la laguna en dirección al castillo. Cuando estuvo cerca, vio que lo rodeaba un foso de aguas estancadas, cubiertas por espumarajos de corrupción. El puente levadizo estaba bajado, la poterna abierta, como si ya estuvieran esperándolo hacía rato. Sin embargo, no parecía habitado. Los muros de aquella gris edificación estaban tan silenciosos como los de un sepulcro. Y más fúnebre que todo el conjunto
era la mole cuadrada y alta de la impresionante torreta del homenaje. Impelido por el mismo poder que lo había guiado desde la laguna, cruzó el puente levadizo para acceder hasta un patio vacío. Ventanas con barrotes semejaban contemplarlo con mirada vacua desde las alturas, y en el extremo opuesto del patio, una puerta inexplicablemente abierta revelaba un oscuro vestíbulo. Al aproximarse a la entrada, un hombre estaba plantado bajo el umbral. Hubiera jurado que justo un momento antes allí no había nadie. Gerard seguía llevando su garrote, y aunque su entendimiento le decía que resultaría inútil contra cualquier enemigo sobrenatural, una enigmática intuición lo urgió a asirlo con más resolución a medida que se aproximaba a la figura de la puerta. Era un hombre extraordinariamente alto, de facciones cadavéricas, ataviado con prendas muy anticuadas. Tenía los labios acentuadamente rojos, que contrastaban aún más con su barba azulada y la mortuoria palidez del rostro. Se acordó de los labios carmesíes de la mujer, que junto con sus agresores se había desvanecido misteriosamente cuando Gerard se había acercado a ellos. Tenía los ojos blancos, la mirada pálida. Gerard se estremeció al mirarlos, al percibir la sonrisa fría e irónica de sus labios escarlata, madriguera de un universo de secretos demasiado abominables para revelarlos. «Soy el señor de Malinbois», dijo el individuo con tono empalagoso y hueco, lo que incrementó la sensación de repulsa del trovador. Y cuando separó los labios, Gerard entrevió unos dientes artificiosamente pequeños, puntiagudos como los de una bestia feroz. «La fortuna ha querido que seáis mi huésped», prosiguió. «Ruda e insuficiente es la hospitalidad que os puedo dispensar, y no sería de extrañar que encontraseis mi morada más bien lúgubre, pero mi bienvenida es absolutamente sincera. Considerad vuestro cuanto haya en mi casa». «Os doy las gracias por tan gentil ofrecimiento, pero debo reunirme con un amigo y, por extraños designios, parece que me he perdido. Os agradecería en grado sumo si pudierais indicarme el camino hacia Vions. No lejos de aquí debe haber algún sendero. He sido lo suficientemente estúpido como para desviarme de él». Sus propias palabras le sonaron vacías, desesperadas a medida que las pronunciaba, y aquel nombre, «Señor de Malinbois», le resonaba en la cabeza como los acordes de una marcha fúnebre, aunque fuese incapaz de recordar las ideas macabras y fantasmagóricas a las que lo asociaba. «Oh, lamentablemente desde mi castillo no hay senderos hacia Vions», replicó el extraño. «Y en cuanto a vuestra cita, la tendréis en otro lugar y de un modo distinto. Así pues, insisto en que aceptéis mi hospitalidad. Entrad, os lo ruego, y dejad vuestro garrote en la puerta. Ya no os hará ninguna falta». Gerard creyó que sus últimas palabras las había pronunciado con desagrado y aversión, que sus ojos observaban el garrote de carpe con oscura inquietud. El peculiar tono de sus palabras y sus ademanes le despertaron más pensamientos macabros y espectrales, si bien no los pudo expresar del todo hasta mucho después. Algo le aconsejaba no separarse del objeto, pese a la probable ineficacia contra un enemigo etéreo o un ser diabólico. «Por este motivo», dijo, «apelo a vuestra magnanimidad para que me permitáis quedarme con el garrote. Hice voto de llevarlo conmigo, empuñarlo en la derecha y no dejarlo más allá del alcance de mi brazo hasta haber matado dos víboras con él». «Oh, extraño voto el vuestro», observó su anfitrión. «Llevadlo con vos si os place. Que decidáis cargar con un bastón de madera no es asunto de mi incumbencia». Se giró abruptamente y le instó a que lo siguiese. Gerard obedeció con renuencia. Antes de entrar, miró por última vez el pálido cielo y el patio vacío.
se percató, ya sin maravillarse, de que una repentina y furtiva oscuridad sin luna ni estrellas se hubiese cernido sobre el castillo, como si para hacerlo hubiera estado aguardando a que Gerard penetrase en la morada. Grande, como los pliegues de un tapiz desgastado y sin aire fresco, el interior era agobiante como las tinieblas de un sepulcro sellado durante siglos. Nada más cruzar el umbral, fue presa de una auténtica opresión. Resultaba difícil respirar con normalidad. Unos faroles ardían en la penumbra del vestíbulo, aunque no podía precisar si en realidad iluminaban algo. La luz que irradiaban era singularmente vaga, indefinida, y en el vestíbulo se proyectaban infinitud de sombras que se movían con desasosiego, pese a que las llamas estaban quietas como si ardiesen en el velatorio de una cripta sin ventanas. Al final del corredor, el señor Dumalimbois abrió una pesada puerta de madera oscura. Más allá, en lo que parecía el refectorio del castillo, vio a varias personas sentadas a una larga mesa a la luz de faroles no menos débiles e inquietantes que los del vestíbulo. En una atmósfera tan ambigua y extraña, sus rostros inspiraban una tenebrosa desconfianza, como si fueran víctimas de una escabrosa distorsión. Le pareció que apenas podía discernir las sombras y las figuras reunidas alrededor de la mesa. Aún así, reconoció a la mujer del vestido verde esmeralda que se había desvanecido tan misteriosamente entre los pinos cuando había corrido a rescatarla. A su lado, tremendamente pálida, triste y aterrorizada, estaba Floret Cochin. En el último extremo, reservado a los criados y demás servidumbre, se hallaban la dama y el criado que la habían acompañado a la cita. El señor Dumalimbois se giró hacia el trovador con una sonrisa de sardónica diversión. «Creo que ya conocéis a los aquí presentes. Ahora bien, todavía no os he presentado formalmente a Agathe, mi esposa, que preside la mesa. Agathe, permitidme que os presente a Gerard de Lautome, joven trovador de profusa fama y prestigio». Sin musitar palabra, la mujer asintió levemente y señaló la silla que estaba enfrente de Floret. Gerard se sentó y el señor Dumalimbois, a la usanza feudal, ocupó plaza en la cabecera de la mesa al lado de su esposa. Por primera vez, Gerard se percató de que había servidumbre. Varios criados penetraron en la estancia y depositaron sobre la mesa diversas clases de vinos y viandas. Prodigiosamente rápidos y silenciosos, resultaba difícil precisar si sus facciones o sus atavíos eran normales. Parecían de otro mundo. Se movían como el presagio de un siniestro y perpetuo crepúsculo. Gerard se turbó al notar que le recordaban a los villanos demoníacos que habían desaparecido en el claro del bosque poco después de su ataque. La comida se celebró entre sensaciones extrañas y fúnebres. Una ineludible pesadumbre, un horror sofocante, una terrible opresión apabullaron a Gerard. Tenía una luz de preguntas que hacerle a Floret, así como pedir explicaciones a sus anfitriones, y sin embargo, le resultó imposible construir, incluso articular el más mínimo sonido. Solo podía mirar a su amada y contemplar reflejado en ella su mismo desconcierto y horrendo cautiverio. El señor Dumalimbois y su esposa permanecieron callados. Durante la comida, intercambiaron miradas de complicidad cuyo significado solo conocían ellos. Obviamente los criados de Floret estaban paralizados por el terror, como el pájaro encadenado por la mirada hipnótica de una serpiente venenosa. Los alimentos tenían un sabor peculiar, pero exquisito. Los vinos eran extraordinariamente añejos. Semejaban retener en sus pozos de topacio o púrpura el fuego perpetuo de siglos olvidados. Y aún así, Gerard y Floret apenas si mojaron los labios, se dieron cuenta de que el señor Dumalimbois y su dama no habían bebido ni probado bocado.
Las tinieblas de la estancia se acentuaron. Los movimientos de la servidumbre te vinieron más furtivos y espectrales. El aire estancado, portador de un peligro innombrable, estaba poseído por el hechizo de una magia negra y letal. Pese a los penetrantes efluvios de las exóticas viandas, a los vinos de Solera, se percibía el hedor de criptas ocultas, de putrefacción embalsamada y centenaria, junto con la peculiar fragancia especiada que parecía emanar de la dama. Gerard recordó las numerosas historias y leyendas de Averón y cómo las había ignorado tras escucharlas. Evocó la historia de un tal señor Dumarimbois y de su dama, la última y más depravada de su estirpe, ambos enterrados en algún lugar de aquel bosque desde hacía varios siglos. La gente evitaba su sepulcro, aún después de muertos, seguían atormentando con sus hechizos, o eso se decía al menos. Se preguntó qué habría aturdido su memoria de tal modo que la primera vez que oyó el nombre de su anfitrión, había olvidado quién era. Otras historias llegaron a su recuerdo y no hicieron sino confirmar sus sospechas al respecto de la naturaleza de aquella gente en cuyas manos había caído. Asimismo, se acordó de una superstición popular que hablaba de cómo usar una estaca de madera y cayó en la cuenta del interés que el señor Dumarimbois había manifestado por su garrote de carpe. Lo había dejado en el suelo, junto a su silla. Comprobó que seguía allí. Muy lentamente y con disimulo, apoyó el pie sobre él. Al finalizar la comida, el anfitrión y su dama se levantaron. «Os conduciré a vuestros aposentos», anunció el señor Dumarimbois, con una sombría e inextricable mirada que abarcó a todos sus convidados. «Cada cual dispondrá de su propia cámara, si ese es vuestro deseo. O Florette Cochin y su dama Angélique pueden dormir juntas. Raúl, el criado, puede compartir habitación con Monsieur Gerard». Florette y Gerard se inclinaron por la segunda opción. Aborrecían hasta extremos insufribles la mera idea de pasar una noche solos en aquel enigmático castillo. Los cuatro fueron acompañados a sus estancias respectivas, emplazadas una frente a la otra, en un pasillo cuya longitud apenas se esbozaba en las tenues luces. Florette y Gerard se desearon unas desesperadas buenas noches sin querer separarse el uno del otro bajo la coaccionadora presencia de su anfitrión. Cuán poco se parecía la cita con lo que había soñado. Ambos estaban trastornados ante la situación sobrenatural, los inciertos horrores e ineluctables embrujos de que eran víctimas. Nada más dejar a Florette, Gerard comenzó a maldecirse por cobarde, por no haberse opuesto a separarse de su lado. Se maravilló de los efectos del servilismo que gobernaba sus facultades. Parecía como si no fuese él, como si una extraña voluntad se hubiese apoderado de la suya y lo manejara a su antojo. La habitación del trovador estaba amueblada con un diván y un lecho enorme, cuyas cortinas estaban dispuestas y tejidas con una tela muy antigua. Ardían velas que recordaban a las de un funeral y el aire hedía estancado, como si no se hubiera renovado en siglos. «Que tengáis dulces sueños», deseó el señor Dumarimbois. La sonrisa que acompañó a sus palabras era tan turbadora como el tono pringoso y sepulcral con que las pronunció. Cuando salió y cerró la puerta, un profundo alivio reconfortó a los dos jóvenes, un alivio que apenas alteró el chasquido de una llave en la cerradura de la puerta. Gerard inspeccionó la estancia y se acercó a su única ventana. A través de ella, solo vio la opresiva oscuridad de una noche cerrada, como si todo el lugar estuviera sepultado bajo tierra, asfixiado por el moho. Después, poseído por un acceso de ira a causa de su separación de Florette, se precipitó contra la puerta y la golpeó en vano con sus puños. Dándose cuenta de la inutilidad de su acción, desistió y se giró hacia el criado. «Bueno, Raúl, ¿qué te parece todo esto?» Antes de contestarle, Raúl se persignó y su rostro devino la encarnación de un terror inmenso.
Creo, señor, que nos han echado un maleficio y que los cuerpos y almas de vos y yo, Mademoiselle Floret y Dame Angélique, corren mortal peligro. Sí, soy de la misma opinión, repuso Gerard. Lo mejor será dormir por turnos. El que esté de guardia empuñará el garrote de Carpe, pero antes voy a afilarle el extremo con mi daga. Estoy convencido de que sabrás cómo usarlo si tenemos visita. Pues si tal cosa sucede, no me cabe la menor duda de quiénes serán y cuáles serán sus propósitos. Estamos en un castillo irreal, en calidad de invitados de gente que lleva muerta, o presumiblemente muerta, más de 200 años. Y esos seres, cuando despiertan, practican una serie de hábitos que, supongo, no hace falta que te explique. Decís bien, monsieur, dijo Raúl sin poder reprimir un estremecimiento, pero mirando con vivo interés cómo Gerard afilaba su bastón. Dejó el extremo aguzado como una lanza, escondió con cuidado las virutas, incluso labró en la madera una pequeña cruz en medio del garrote, pensando que de este modo quizá aumentaría su eficacia o los preservaría de ser molestados. Acto seguido, bastón en mano, se sentó sobre la cama. Desde allí, dominaba toda la estancia entre las cortinas. «Duerme tú primero, Raúl», le indicó el diván que estaba cerca de la puerta. Durante algunos minutos, se cruzaron unos pocos comentarios más. Tras oír el relato de Raúl sobre cómo Floret, Angélique y él mismo habían sido atraídos por los gritos de auxilio de una dama entre los pinos y habían sido incapaces de volver al camino, el trovador cambió de tema. Para contrarrestar la torturante preocupación por Floret, comenzó a hablar frívolamente sobre asuntos que nada tenían que ver con su actual situación. De repente, notó que Raúl ya no le replicaba. Se había dormido. En contra de su voluntad y los temores que lo acechaban, casi inmediatamente se apoderó de él un irresistible cansancio. A través de su imparable somnolencia, percibió un susurro como de alas que batían por los corredores del castillo. Captó la pronunciación sibilante de voces ominosas, como las de los allegados que responden a invocaciones de magos, y creyó escuchar, aún en las bóvedas, torres y estancias más apartadas, pisadas de pies que se apresuraban a cumplir secretos y malignos cometidos. Pero pronto, una negra malla de olvido se cernió sobre su cabeza. La sintió implacable, hasta ahogar los recelos de sus agitados sentidos. Cuando al fin despertó, las velas se habían consumido por completo. Una artificial claridad diurna se filtraba por la ventana. El garrote seguía en su mano, y aunque continuaba con los sentidos embotados a causa del extraño sueño, fue consciente de que nada malo le había sucedido. Pero al mirar entre las cortinas, descubrió que Raúl yacía sobre el diván, mortalmente pálido, exangüe, con apariencia de moribundo agotado. Corrió hacia él. Una pequeña herida escarlata le brillaba en el cuello. El pulso le latía despacio, débil, como cuando se ha perdido mucha sangre. Tenía un aspecto mustio, como si la vida ya no corriese por sus venas. Un penetrante aroma emanó del diván, evocación espectral del perfume de Dama Agathe. Tras muchos esfuerzos, Gerard consiguió incorporar al sirviente. Raúl estaba muy débil, somnoliento. No podía recordar nada. Le invadió un profundo horror al darse cuenta de lo que había sucedido. «La próxima vez será vuestro turno, señor. Los vampiros nos retendrán entre estos muros con sus malas artes hasta haber bebido hasta la última gota de nuestra sangre. Sus hechizos son como la mandrágora, como los brebajes narcotizantes de Katai. Nadie se puede resistir a ellos». Gerard intentó abrir la puerta
y, para su sorpresa, descubrió que no estaba cerrada. Satisfechos sus apetitos, la vampiresa había descuidado las precauciones. Imperaba una gran tranquilidad. Le pareció a Gerard que el inquieto espíritu del mal ahora estaba apaciguado, que las oscuras alas del horror y la maldad se habían marchado para cumplir otras misiones siniestras invocadas por hechiceros, que sus acólitos estaban sumidos en un sueño temporal. Abrió la puerta, miró a ambos lados del desierto corredor y llamó de nuevo a la de enfrente. Completamente vestida, Floret abrió la puerta al instante y se echó en sus brazos sin pronunciar palabra, buscando su mirada con tierna ansiedad. Por encima de ella, vio a Angelique sentada sobre la cama, inmóvil, con una herida en el cuello similar a la de Raúl. Antes de que Floret comenzase a explicarlo, comprendió que la mujer había sufrido un percance nocturno idéntico a la del sirviente. Mientras procuraba confortar y tranquilizar a Floret, sus pensamientos se obsesionaron con un hecho peculiar. Fuera no se veía a nadie, y era más que probable que el señor Dumalimbois y su dama estuviesen dormidos, resarciéndose del festín. Gerard se imaginó el lugar y el modo en que dormían, y se volvió aún más pensativo al calcular algunas de las posibilidades que se le ocurrieron. «Anímate, ángel mío», le dijo a Floret. «Quizá dentro de muy poco podamos huir de esta abominable telaraña de su parchería, pero debo dejaros por un rato, hablar de nuevo con Raúl y precisar su ayuda». Regresó a su aposento. El sirviente estaba sentado sobre el diván, persignándose una y otra vez, debilitado, murmurando oraciones con voz hueca, casi a punto de apagarse. «Raúl», dijo el trovador con cierta brusquedad, «debes reunir todas las fuerzas que te queden y acompañarme. Entre estos muros que nos aprisionan, los pasadizos antiguos y sombríos, las elevadas torres y los pesados bastiones, solo una cosa existe de veras. El resto no es sino un mero espejismo. Debemos encontrar esa realidad a la que me refiero y enfrentarnos a ella con coraje, como auténticos cristianos. Recorramos el castillo antes de que sus dueños despierten de su vampírico letargo». Así, se desplazaron por los tortuosos corredores con una rapidez impensable. En su mente, había reconstruido el vetusto montón de almenas y torreones que había visto el día anterior, y conjeturó que la torre del homenaje, emplazada en el centro de la fortaleza, bien pudiera ser el lugar que buscaba. Con el afilado garrote en la mano, y Raúl, rezagado, como sin fuerzas, corriendo detrás de él, cruzó las puertas de muchas estancias secretas, miró por las numerosas ventanas que daban a la ceguera de un patio interior y finalmente salió a la planta baja de acceso a la torre del homenaje. Era una estancia de grandes proporciones, desprovista de ornamentación, construida totalmente en piedra. Las estrechas saeteras de la parte superior del muro la iluminaban deficientemente. Pese a todo, Gerard distinguió la brillante silueta de un objeto que en un lugar como aquel forzosamente llamaba la atención. Una tumba de mármol. Al aproximarse, descubrió que estaba extrañamente desgastada, maculada por líquenes grises y amarillos que florecían solo al incidir sobre ellos los rayos fugaces del sol. La losa que la cubría tenía doble espesor, y para levantarla se precisaba toda la fuerza de dos hombres. Raúl contempló la tumba con expresión embobada. «¿Y ahora qué hacemos, señor?», inquirió. «Estamos a punto de penetrar en el tálamo de nuestros anfitriones, Raúl». Siguiendo sus indicaciones, el criado asió un extremo de la losa y Gerard tomó el otro. Con un esfuerzo que les hizo forzar al máximo tendones y músculos, intentaron apartarla, pero la losa apenas se movió. Por fortuna, sujetando los dos del mismo extremo, pudieron inclinarla. Se deslizó y cayó sobre el suelo provocando un enorme estruendo. El interior de la tumba contenía dos ataúdes. En uno yacía el señor Hugh de Malenbois, en el otro su esposa Agathe. Ambos parecían disfrutar un sueño tan plácido como el de los niños.
Las facciones de sus rostros llevaban estampada una serena maldad, una perfidia saciada, y el escarlata de los labios refulgía como nunca. Sin pensarlo dos veces, Gerard hendió el pecho del señor Dumalimbois con la punta afilada del garrote. El cuerpo se desmenuzó como si estuviese hecho de cenizas amasadas y pintadas hasta darles apariencia humana. Se percibió un ligero hedor de corrupción y antigüedad, y a continuación repitió la maniobra en el pecho de la señora, y a la par que su disgregación, el suelo y los muros de la torre del homenaje parecieron disolverse en un atormentado vapor. Se desmoronaron por cada uno de los lados de la torre como sacudidos por un trueno mudo. Confundidos, embriagados por una inefable sensación de vértigo, Gerard y Raúl se apercibieron de que todo el castillo se había desvanecido como las almenas y torreones de una tormenta extinguida. La laguna muerta y sus ominosas orillas ya no agredían con maléficas visiones. Ambos se hallaban en medio de un claro silvestre, bajo la hermosa luz de un sol vespertino. Del castillo solo quedaba la tumba sucia de líquenes. Floret y su dama estaban a cierta distancia. Gerard corrió hacia la hija del mercero y la tomó en sus brazos. Ella estaba confundida por aquellas experiencias, como quien escapa del laberinto nocturno de una pesadilla para descubrir que todo ha sido un sueño. «Creo, señora mía», afirmó Gerard, «que el señor Dumalimbois y su dama no interrumpirán nuestra próxima cita». Floret, todavía aturdida, solo le pudo responder con un beso. ¿Les ha gustado el relato, amigas? Una historia increíble la de nuestros protagonistas de esta noche, ¿no creen? Ah, sí, vampiros, vampiros y sueños y pesadillas y bosques oscuros. Lo cierto es que las leyendas vampíricas están muy relacionadas con el mundo de los sueños. Una de las historias más importantes por su carácter referencial en la documentación sobre vampiros, data nada más y nada menos que de 1725. Un campesino llamado Peter Plogojewitz murió en su aldea natal de Kisiljevo, cerca de la frontera actual entre Serbia y Rumanía. Un par de meses después, otros 9 aldeanos murieron en el espacio de una semana. Antes de morir, cada uno de ellos afirmó haber sido visitado en sueños por el muerto, que al parecer les estrangulaba hasta darles muerte. La mujer de Plogojewitz también recibió una visita, tras la cual huyó de la comarca. Las noticias de los sucesos de Kisiljevo, conocida entonces como Kisilova, llegaron a las autoridades de Habsburgo, que en aquella época era la corona que reinaba en la región, que formaba parte del Imperio Austrohúngaro. El comisario local fue debidamente enviado a investigar las muertes, y en contra de los deseos de este, los aterrorizados aldeanos se empeñaron en exhumar el cuerpo de Plogojewitz en su presencia. En el informe que posteriormente preparó sobre el incidente, anotó que aparte de la nariz, que estaba algo descompuesta, el cuerpo parecía completamente fresco. Algo asombrado, me di cuenta de que tenía un poco de sangre fresca sobre la boca, que según la opinión general, había chupado de la gente a la que había asesinado. El descubrimiento parecía confirmar los peores temores de los aldeanos. Plogojewitz se había convertido en un vampiro.
un espíritu inquieto atrapado entre el reino de los vivos y el de los muertos, que solo podía subsistir con una dieta de sangre humana. Se ocuparon debidamente de su cuerpo de la manera tradicional. Le atravesaron el corazón con una estaca afilada, lo que provocó que la sangre fresca le brotara a chorros del pecho, las orejas y la boca. Y luego se incineró el cadáver. Y esta es solo una de muchas historias que podemos encontrar si rebuscamos entre la documentación que prueba de alguna manera la hipótesis del supuesto vampiro. Pero existen numerosas tradiciones paralelas. Los serbios no eran los únicos que creían en los no muertos. Había relatos de espíritus sedientos de sangre parecidos en países de todo el mundo. Aunque hay dos países concretos donde la histeria provocada por los vampiros alcanzó su punto culminante durante el siglo XVIII, rivalizando con la manía de la brujería que había barrido Europa un par de siglos antes. La mayor parte de lo que se conoce sobre el pánico que provocaban procede de los informes de los oficiales de los Habsburgo, como el comisario de Kilisjevo. El caso mejor documentado hacía referencia a un tal Arnold Paole, un antiguo soldado irregular que se partió el cuello en un accidente agrícola y al que posteriormente se responsabilizó de causar la muerte de más de una veintena de personas en Medvedja, su aldea natal, en el sur de Serbia. 5 oficiales del ejército, entre ellos un cirujano, fueron enviados a realizar una investigación. En total, exhumaron 17 cuerpos. 5 mostraban signos de descomposición, pero los 12 restantes estaban todos incorruptos y tenían sangre fresca en el pecho. Sus cadáveres fueron decapitados y quemados. Por aquel entonces, el informe de los oficiales, así como otros documentos similares, circularon ampliamente y contribuyeron a difundir los rumores sobre vampiros por el resto del continente, que con anterioridad solo eran tomados en serio por los campesinos europeos del este. Un monje benedictino francés, don Agustín Calmer, publicó en 1746 un tratado académico sobre el fenómeno que confirió al vampiro cierta respetabilidad intelectual. Hasta que llegó el siglo XVIII, la edad de la razón, las voces más escépticas se alzaron rápidamente para burlarse de dichas teorías. Cuando en 1755 salió a la luz un nuevo caso en Moravia, la emperatriz María Teresa, figura clave de la Ilustración, envió a su médico personal a observar los sucesos. Este presentó un informe condenatorio y señaló que una supuesta vampiresa, enterrada en diciembre y desenterrada en enero, no mostraba signos de descomposición, simplemente porque su cuerpo había permanecido completamente congelado. Justificó el resto de los cuerpos aparentemente frescos, alegando que su estado se debía a la tierra seca y a los féretros demasiado estrechos. La emperatriz llegó a aprobar un decreto que prohibía la exhumación de tumbas y profanación de cadáveres sin permisos oficiales. De hecho, la actuación de María Teresa supuso el final de la manía por los vampiros en Europa del Este. Pero poco después, no obstante, los relatos sobre el vampirismo hallaron un nuevo impulso. En esta ocasión, gracias a la literatura de Europa Occidental, Lord Byron, el poeta, mencionó la cuestión en su poema El Infiel, y poco después, John Polidori, su médico personal, publicaría El Vampiro. El personaje que da nombre a la novela corta está basado en el propio Byron, lo que contribuyó a imponer una moda novelesca de vampiros refinados y aristocráticos que perduraría durante más de un siglo. Los folletines por entregas, como Barney el vampiro, contribuyeron a mantener el motivo con vida a mediados del siglo XIX, mientras que Sheridan Le Fanu aportó connotaciones sexuales a Carmilla, publicada en 1872, despertando el interés de muchos.
Sin embargo, el clásico indiscutible del género fue Drácula, de Bram Stoker, que vio la luz del día por primera vez en 1897 y consolidó para siempre la tradición de los vampiros en la imaginación popular. Así que ya lo saben, amigos, si son ustedes aficionados a los relatos de chupasangres, recuerden que pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.ivox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular, sin el cual nada de esto habría sido posible. Si quieren formar parte de nuestro culto primigenio, visiten el perfil de iVoox de Noviembre Nocturno y pulsen sobre el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizá algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora porque somos felices con poco. Les deseamos una primigenia madrugada desde noviembre nocturno.